Y doy inicio a la presente reunión otorgando la palabra al ingeniero Fernando Villarán. No sin antes agradecer por su presencia. Adelante, señor Villarán. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias, congresista Rubio, por la invitación. Por supuesto, dispuesto a poder compartir los conocimientos que tengo en este tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no?, en el Perú. Y he preparado un PowerPoint que voy a compartir con ustedes en este momento. No sé si lo están viendo o no. Sí. Ya, correcto, correcto. Yo también voy a tomar tiempo para no excederme. Ok, entonces, miren, el tema es propuesta de políticas públicas para las MIPYMES. Yo he juntado los dos, temas que me plantearon, MIPES y MIPYMES, y claro, también se usa un concepto que lo reúne, ¿no? Micro, pequeña y mediana empresa. Ok. Como ustedes saben, ya el congresista lo dijo, yo vengo de la Universidad Antonio Rodríguez Montoya, y los temas que vamos a ver son, digamos, voy a comenzar, por supuesto, por la crisis actual. Es demasiado fuerte como para no mencionarlo, ¿no? Y sobre todo concentrarme en qué cosa es lo que ha traído a luz o qué ha revelado la crisis. Los efectos que ha tenido en el Perú, sobre todo en el empleo, y vamos a ver también la situación de las MIPYMES, los cambios que ha traído el COVID-19, digamos, a este sector, las oportunidades que se presentan, porque aún siendo una crisis grave, igual se abren algunas posibilidades y, digamos, algunas propuestas de política, ¿correcto? Bueno, desde mi punto de vista, estamos ante la mayor crisis, digamos, en la historia moderna, incluso más fuerte que la Gran Depresión del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Por eso es un tema en debate, pero por lo menos en mi opinión. ¿Por qué? Porque es la primera crisis en que están involucrados todos los países del mundo. Nadie se ha salvado, 113 países. Hasta ahora van 24 millones y algo de infectados y más de 826 mil muertos. Desgraciadamente, el Perú ocupa un sexto lugar en número de casos infectados, pero está entre los primeros cuando hablamos en términos relativos, tanto de infectados como de muertos. Es un privilegio porque no deberíamos tener, si podríamos analizar, obviamente no lo voy a hacer en este momento. Pero claro, esto va de la mano con una crisis mundial. Esto es el informe que hace el Banco Mundial todos los meses. Este es el último junio, ¿no? En donde prevé que este año el PBI mundial va a caer en menos 5.2%, América Latina 7.2% y el Perú probablemente 12% o más. Estamos hablando de todo el año 2020. Y esta es la pregunta que le plantea desde el inicio: ¿qué cosa ha revelado esta crisis a nivel del país? Para mí, el tema, digamos, que ha salido con mayor fuerza es la informalidad. O sea, a nivel internacional, es verdad que ha sido importante el tema ambiental, porque el virus tiene origen en los animales, que se ha ido trasladando los virus hacia los humanos. Y esto tiene que ver con la contaminación ambiental. También a nivel internacional, se ha podido ver la desigualdad que hay en todos los países y entre los países. Pero ya hablando del Perú, aterrizando en el Perú, lo que más ha salido a luz desde mi punto de vista, y esto por supuesto es un tema absolutamente debatible, y estaré, por supuesto, dispuesto a discutirlo con todos ustedes, es la información. El factor, digamos, que ha roto la cuarentena, ¿no? La mayoría de personas en el Perú se han visto obligadas, digamos, a salir de sus casas, no han podido estar, digamos, encerrados en las mismas, porque no tienen ingresos seguros y tienen que procurarle un pan a su familia. Entonces, la informalidad ha salido con toda fuerza, digamos, en esta crisis, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido? Bueno, ya estamos viendo en la, digamos, producción nacional, hemos visto una caída del 39% en el mes de abril, se ha ido recuperando un poco, pero todavía estamos en negativo.
como dijimos, a nivel de todo el año, probablemente la caída sea del 12%, que es la más grande desde la guerra con Chile. Como ustedes pueden ver, hay algunos sectores, digamos, como el agropecuario, que no, digamos, se ha visto afectado, telecomunicaciones y el sector financiero son los únicos, y inclusive la administración pública también. Hay cuatro sectores que no han disminuido su producción, y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero por lo menos voy empezando con los datos. A nivel de empleo es lo mismo, o sea, solamente el sector agricultura, digamos, ha mantenido el empleo, incluso lo ha aumentado, pero el resto de sectores, incluyendo pesca, minería, y digamos, y por supuesto, manufactura, construcción, servicios, comercio, han caído drásticamente, y estamos hablando de más o menos 6 millones de personas que se encuentran en situación de desempleo. ¿Correcto? Ok, entonces regresando ya al tema inicial que yo propuse, que era el tema de la informalidad, ¿por qué no se ha podido resolver este problema? Este problema no es nuevo, que ya lo sabemos hace muchos años, que lo tenemos entre nosotros, y sin embargo, no se ha podido resolver. Se ha intentado, por supuesto, ha habido políticas públicas, gobiernos han hablado, presidentes, ministros de economía, expertos, etcétera, han hablado mucho de este tema, pero no se ha resuelto. Y yo quiero hacer una explicación. Acá tenemos una investigación que se hizo en el año 2000, ¿no? El autor es Schneider, aquí está abajo. Si quieren más detalles, por supuesto, se los puedo dar. Pero acá lo importante que quiero resaltar es que se mide la informalidad en América Latina y en todos los países del mundo como porcentaje del PBI. O sea, se le mida, digamos, cuál es el peso que tiene dentro de la generación del PBI. Como ustedes pueden ver, la columna del Perú, que es el país más informal, digamos, acá está. Uno de los más informales, es el tercero, es 60% del PBI. Por favor, tengan en cuenta esto del PBI. En el 2007 se hizo un estudio y se publicó por el BCR, Norman Loaiza, que también hablaba de 60% del PBI. Ustedes pueden ver acá, ¿no?, como porcentaje del PBI de la misma. Y las investigaciones que se han hecho, la de Hernando de Soto hablaba del 61% del PBI, 57% del PBI Loaiza, Schneider 59, ¿no?, este es del Banco Mundial, y Loaiza 60, ¿correcto? Y yo, esa es mi posición, es que ocultaron la verdadera causa de la informalidad. Hay una investigación que se hizo en el Perú, que puso las cosas en su lugar, ¿no?, sobre este tema, y esa investigación es la que ustedes ven acá. Se llama Producción y Empleo Informal, fue hecha por el INEI con el apoyo del IRD, que es el Instituto de Investigación de Francia, publicado en el 2014. Y ahí, miren ustedes lo que se dice. El sector informal solamente genera el 19% del PBI. O sea, todas las cifras anteriores han estado equivocadas. Todas las cifras anteriores, todas las que hemos mencionado y todas esas investigaciones que han sido dadas como ciertas, ¿no?, porque incluso tenían el aval de instituciones poderosas como el Banco Mundial y otras, ¿no es cierto? Y acá, en esta investigación que se hizo en 2014 con el apoyo de Francia, siendo muy rigurosos en la medición, tenemos el 19% del PBI. O sea, prácticamente un tercio de lo que se decía, del 60% es menos del 20% que se hablaba antes. Lo que sí es muy grande, y acá está en el lado derecho, como ustedes pueden ver aquí, el APEA, el empleo informal es el gran. El empleo informal no es ni siquiera 60, sino casi 80% en las cifras que se plantearon en esa oportunidad. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante porque entonces esta investigación lo que revela es que el 80% del APEA solo produce el menos del 20% del PBI, lo cual lo que quiere decir es que tiene una productividad muy baja. El tema de la informalidad de fondo, el tema de fondo es que tiene una productividad muy baja, ¿no? Las ideas, digamos, de Hernando de Soto, que fueron aceptadas por todo el mundo, desviaron la atención. O sea, no vieron el tema de la baja productividad y se enfocaron solamente
en los costos de la formalidad o los trámites, ¿no? Las regulaciones, ¿no? Sin embargo, no era estos temas no son centrales. Acá les pongo a ustedes para que puedan también tenerlo en cuenta y puedan bajar, porque estas investigaciones están libres. Una investigación hecha en uno de los journals de economía política en el 2014 por dos investigadores, Laporta y Schleifer, que lo que plantea es que la posición de Soto y muchos otros que siguen esa misma postura, reduciendo los costos de la formalización, no lleva a las empresas informales al sector formal, ni promueve el crecimiento económico. Es una investigación hecha en 185 países, casi una investigación definitiva para probar lo equivocado de esas tesis que nosotros en nuestro país hemos tomado como ciertas, ¿no? Y los estudios más recientes, también hechos por el IEP, muestran que efectivamente ha habido una cierta disminución de la informalidad laboral, ¿no? En, digamos, estamos más o menos en el 72%, ¿no? Pero, y en el PBI un poquito es menos todavía su participación, 18.6%, ¿no? Que sea, estos son datos del año 2018. Y acá ustedes pueden ver la participación del sector informal en el PBI. Y el PBI del sector informal es del color naranja, el azul es el sector formal. Ustedes pueden ver en la economía, la mayoría es del sector formal, la mayoría es azul. Solamente algunos sectores tienen una producción informal importante. Pero cuando vemos el empleo, la cosa cambia completamente. Lo naranja, ¿no?, es mucho más grande que lo azul, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que el sector agricultura, comercio, manufactura, restaurantes, en fin, y el resto, tienen altos porcentajes de empleo informal. Y acá hay una cifra donde están básicamente los informales en el Perú, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de empresas informales son micro y pequeñas empresas, ¿no? El 80%, 85%. Hay pocas formales, sobre todo en esos tamaños. Cuando ya hablamos de pequeñas, de medianas, ya son efectivamente los porcentajes menores. En grandes empresas prácticamente no hay informales. Bueno, ¿qué ha pasado con el COVID-19, ¿no? El COVID-19, ¿qué ha traído a la economía peruana, a la sociedad peruana, y qué posibilidades hay, digamos, dentro aún de esta situación negativa que es la crisis, como hemos visto, que es negativa en términos de salud, en términos de economía, en términos de empleo? Muchas variables han sido, digamos, tienen un comportamiento muy negativo. Bueno, entonces, podemos analizar que algunas actividades que fueron priorizadas y se mantuvieron activas no han tenido mayor efecto, digamos, el COVID-19, sino al revés. Como hemos visto en las cifras iniciales, han aumentado incluso su producción y hasta su empleo. Estamos hablando de los sectores de salud, alimentación, finanzas, medios de comunicación. Ahora, en estos sectores hay muchas MIPES, muchas micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora estoy hablando del sector de menor tamaño. Y estas han podido también crecer y desarrollarse. Eso es el tema de la agricultura, por ejemplo. Si bien hay algunos problemas de comercialización, por lo menos hay nuevos canales que se están abriendo y muchos pequeños agricultores han podido producir más e incluso tener contacto directo con los consumidores, ¿no? Están abriendo, digamos, muchos contactos a través de las redes, digamos, de las herramientas digitales, ¿no?, incluyendo las redes sociales. También hay micro y pequeñas empresas en microfinanzas, en los medios de comunicación y en el propio salud. Acá hay, en este segundo cuadro, están los sectores más golpeados, digamos, ¿no? Esto no solamente ocurre en el Perú, sino también a nivel mundial. Definitivamente son los establecimientos de turismo como hoteles, ¿no?, entretenimiento, cines, teatros, deportes, aunque ya en algunos países están abriendo, digamos, el deporte, pero sin público, comercio exterior y servicios personales que requieren un contacto más directo entre las personas, ¿no? Por ejemplo, el caso de los gimnasios. Un tercer cuadro que pongo acá son las actividades que ni han sido favorecidas, ni han sido fuertemente golpeadas, sino están un poco al medio.
y depende de las estrategias de las micro, pequeñas y medianas empresas para poder salir adelante. Estamos hablando de los sectores de educación. Yo particularmente estoy ahora en uno de ellos, que es justamente la Universidad Antonio Reyes Montoya, y yo doy clases, no he tenido ningún problema en el semestre anterior. Todas nuestras clases se han virtualizado y los alumnos han podido tener una educación de la misma calidad utilizando herramientas digitales, ¿no? Claro, no todos, todas las universidades han hecho este proceso, ni todos los colegios, ni todos los institutos, pero muchos sí, y se puede hacer. Esto va a depender, entonces, como ya dije anteriormente, de las estrategias de cada institución o empresa. La industria también se ubica al medio, ¿no es cierto? De alguna manera, algunos sectores están comenzando a salir adelante, ¿no? Eso no se puede hacer una política por sectores, sino, mejor dicho, no se puede tener un diagnóstico por sector, sino más por empresas, incluso por regiones, ¿no? En algunas regiones y algunos sectores, la actividad se está reactivando más rápidamente, digamos. Sector construcción también, sé que las grandes obras, sabemos por los medios que se están abriendo, servicios de reparación y servicios, digamos, también en general. Digamos, mirando al futuro, a partir de lo que estamos viviendo con el COVID-19, pueden haber algunos elementos positivos, digamos, y que eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, desde el punto de vista de las MIPIMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. En las tendencias que estamos viendo y que probablemente se vayan afirmando con mayor fuerza en el futuro es que lo local va a prevalecer, digamos, sobre lo lejano, lo conocido sobre lo desconocido, porque efectivamente las personas van a comprar productos o incluso pedir servicios a personas y empresas a las cuales conocen, ¿no es cierto? Porque si es incierto el origen del producto y quién lo ha manipulado, puede contagiarse. Entonces, lo local se va a revalorizar, lo conocido, lo pequeño y lo personal va a ser, digamos, más valorado que lo grande y lo masivo, porque en lo masivo están las posibilidades del contagio, ¿no? Por ejemplo, supermercados o grandes concentraciones de personas en centros comerciales, etc. Luego va a estar lo sano, también va a ser muy, digamos, revalorizado, está siendo sobre lo artificial, lo químico, lo nacional sobre lo importado. Esto es muy importante porque la industria nacional estaba muy golpeada, pero yo creo que ahora hay una oportunidad para salir adelante. El menor uso del transporte público, actividades que están, como digo, más cercanas, eso también va a tener, digamos, unas mayores oportunidades y, finalmente, actividades saludables. ¿Cómo se puede reducir y eliminar la informalidad en el Perú? Y esto es muy importante. Hay dos estrategias. Una estrategia que es de abajo hacia arriba, que ya hemos visto, digamos, en el diagnóstico que hemos hecho, que es elevar la productividad de las mismas, ¿no? Esto es lo fundamental. Y no se ha hecho en el pasado. En el pasado las políticas públicas que se han aplicado para las MIPES son simplificación de trámites y título de propiedad a través del COFOPRI. Eso se ha aplicado en los últimos 30 años y la informalidad no ha bajado, no se ha reducido, incluso se ha aumentado. Y entonces elevar la productividad a través de servicios de desarrollo empresarial, ¿no? Vamos a ver después algunos detalles. Desarrollo de proveedores, desarrollo de clústeres, asociatividad, crédito promocional, digitalización. Pero la otra estrategia es la que viene de arriba hacia abajo, que es que el sector formal crea más empleo, ¿cierto? Empleo formal, por supuesto, y bien pagado. Y eso tiene que ver con la diversificación productiva, el desarrollo del sector industrial y otros sectores y políticas de promoción del empleo temporal. Los instrumentos que han funcionado y las políticas que han funcionado en el Perú, y esto también es un tema debatible, por supuesto, pero, digamos, hay que tenerlo en cuenta, es las microfinanzas, son, digamos, consideradas entre las instituciones más eficientes, incluso a nivel mundial, PROMPYME, ¿no? Sobre todo en buscar mercados para las micro y pequeñas empresas, BonoPYME funcionó, pero bueno, en ambos casos PROMPYME fue cerrada, digamos, durante el gobierno aprista en el año 2007, BonoPYME también se descontinuó, las compras estatales siguen funcionando, MIPERÚ, y ha sido algo bastante
positivo y exitoso y que ha tenido un efecto, digamos, importante sobre el sector. Los CITES, que todavía siguen funcionando a media caña, pero también han sido una buena, digamos, alternativa. Las cooperativas agrarias han podido canalizar la producción hacia el exterior incluso, y varios fondos de innovación, ¿no? Como el tema del Incagro, Innova, Teconcitec, tenía que ahora eso está funcionando. Y los que no han funcionado, digamos, en el Perú, para no repetir errores, son Maquicentros, que sucedió en el gobierno de Fujimori, consorcio de exportación. Se ha intentado organizar consorcios, por ejemplo, en Gamarra, pero no han tenido mucha vida, digamos. Parques industriales que generaban una inversión grande, ¿no? Aunque en el plan de diversificación del ministro Gessi se plantean de nuevo, podría ser, y la simplificación administrativa cuando se hace en forma aislada. Sabemos que para aumentar la productividad de la micro y pequeña empresa, lo que necesitamos es una política más amplia, integral, digamos, que reúne varios elementos, ¿correcto? Voy terminando, más o menos dentro del tiempo, ¿no? Y, digamos, las propuestas que se plantean, luego de ver un poco las políticas que han funcionado y que no han funcionado, y las orientaciones generales que significan aumentar la productividad de las MIPES en el Perú, se consigue a través de transferencia masiva de conocimiento, esto es capacitación, llevar a los sectores que tienen el conocimiento a este sector que todavía no lo tiene. Es decir, típicamente una microempresa se desarrolla por una persona que trata de conseguir trabajo en el sector formal, no lo obtiene y crea su microempresa, inventa su puesto de trabajo, pero no necesariamente tiene el conocimiento para hacer una buena gestión. Se requiere conocimiento, tecnología, acceso a mercados, crédito, a tasas de interés adecuadas, articulación productiva, asesoría, información. Y todo esto lo puede reunir una agencia de promoción que canalice todos esos servicios. Eso era PROMPYME, no todavía suficientemente, pero era. Si hay algún, digamos, algún consejo que yo puedo dar al congresista y los otros congresistas que están, digamos, en esta reunión, es reactivar PROMPYME. Sería eso, por supuesto, esto también es debatible. Siguiendo el ejemplo de los países más desarrollados. Y he puesto acá solamente tres, porque todos lo tienen, pero el Small Business Administration en Estados Unidos, SBA, ustedes pueden entrar a la página web de ellos, que además tiene la página web también en castellano, porque hay muchos pequeños y microempresas en Estados Unidos que son dirigidas por personas latinas, digamos, ¿no? Este es un tremenda institución que da todos estos servicios a la pequeña empresa en forma gratuita. El Estado invierte 1,000 millones de dólares anuales para que esos servicios vayan al sector MIPE, ¿no? Sobre todo micro y pequeña empresa, ya no tanto medianas, por eso yo hablo solamente de MIPES acá, ¿no es cierto? Y entonces se desarrolla y tiene alta productividad, casi igual que las empresas más grandes. En el caso de América Latina hay dos ejemplos buenos, que es el Brasil. El SEBRAE es el Centro Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, SEBRAE, y en el caso de Chile, Corfo, que si bien no da directamente el servicio, canaliza muchos recursos a muchas instituciones públicas y privadas de promoción del sector. Son tres ejemplos que se podrían tomar para poder reconstruir de alguna manera, como dije, PROMPYME, que fue cerrada, ¿no? En el gobierno de García, el segundo gobierno, con el argumento de que ya había demasiado, el Estado era demasiado grande, había que cerrar algunas instituciones. Bueno, se le dijo al Ministerio de Trabajo, que en ese momento estaba ahí, que cierre PROMPYME, sin hacer una evaluación previa. Entonces, el consejo, como digo, es que es necesario el apoyo masivo a este sector. El Estado tiene que invertir masivamente, no es una cuestión que se va a resolver con mercado solo. Esta ideología, digamos, de puro mercado, mercado libre y solo sector privado, es eso, una ideología, pero no es una realidad. Todos los países desarrollados y todos los países emergentes tienen fuertes programas de promoción a sus micro y pequeñas empresas, o small business, como se llama en Estados Unidos, todos. Acá he mencionado tres, pero por supuesto está Japón, Corea, Alemania,
Francia, Italia, cualquier país del mundo que tiene, digamos, un sector productivo fuerte, potente, tiene una agencia de promoción o varias agencias de promoción. A veces se administran a nivel de nacional, otras veces se administran a nivel regional, en los gobiernos regionales o municipales, pero siempre hay un apoyo estatal para que las micro y pequeñas empresas puedan subsistir. Y aquí ya me quedo. Muchas gracias. Puede activar su micrófono, señor Cabrera. Adelante. Listo, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, congresista, por la oportunidad de poder participar. Bueno, la verdad yo tengo muchas preguntas y muchas opiniones, pero quisiera empezar con algo que escuché alguna vez y me parece real, ¿no? Decía algún científico que para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Bueno, yo tengo 27 años en una empresa metalmecánica con mi empresa y, bueno, actualmente, como bien han dicho, soy presidente de una asociación acá en La Libertad. Dentro de esos 27 años, la verdad, no he visto que nuestras autoridades o nuestros políticos hagan algo por mejorar la calidad de vida, la productividad, que es preocupación del anterior ponente, como para tener resultados diferentes, ¿no? Pero bueno, mi comentario en este momento es aprovechando que el otro día nos invitaron a una reunión similar los amigos de la Sociedad Nacional de Industria y nos convocaron a todo el Perú, incluido Lima. Pero sin embargo, ustedes, y creo que todos somos conscientes, que Lima tiene una realidad totalmente diferente al resto del país. O sea, no podemos meter en un solo saco a todas las pymes del país porque tenemos realidades diferentes. Entonces, dentro de la pregunta sería si es que dentro de las propuestas o dentro de las cosas debería hacer una diferenciación entre lo que se puede hacer por las pymes de Lima, que realmente tienen muchas más ventajas que las pymes de las regiones, ¿no? Esa sería mi primera pregunta para el amigo, porque siendo el Estado un Estado centralista, es difícil lograr cosas para las regiones. Nosotros hemos ido varias veces a Lima a tocarle la puerta a los congresistas, a tocarle la puerta a los ministros, a los viceministros, a la presidencia del Consejo de Ministros, pero simple y llanamente casi es poco, casi nada lo que se ha logrado, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto y de esa realidad que vivimos, el centralismo que nos agobia y nos mata, quisiera, por favor, al ponente preguntarle qué podemos hacer referido a esa realidad que se vive y que se siente, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta. La verdad que es muy interesante. Es verdad que la realidad de las micro y pequeñas empresas en las regiones es bastante diferente a Lima, no solamente porque tienen diferentes mercados, sino también tienen diferentes realidades productivas, diferentes insumos, ¿no es cierto? Y lo que usted ha dicho, diferentes sistemas de promoción, no están las instituciones ahí. Entonces, lo que hay que crear es un sistema de promoción de las MIPES descentralizado. Y eso es como funciona en los países desarrollados. Por ejemplo, yo he mencionado el caso de la SBA, Small Business Administration, de Estados Unidos. Ellos no tienen oficinas en todos lados, tienen oficinas en digamos, las capitales de cada estado, pero en las ciudades lo que existen son universidades, y dentro de las universidades en Estados Unidos ponen un centro de promoción, Small Business Development Center, así se llama en inglés, centro de promoción para el desarrollo de la pequeña, los pequeños negocios, que son financiados por el SBA, pero en donde participan los profesores y los alumnos de esas universidades y atienden las necesidades de las empresas de cada región y de cada ciudad. Entonces, algo parecido podemos hacer. En Chile también funciona un sistema así. Corfo no es que tenga oficinas en todas las ciudades de Chile, pero sí tiene instituciones públicas y privadas que dan la capacitación, la transferencia de tecnología, la búsqueda de mercado, la información. Entonces, de eso es lo que se trata, crear un sistema de promoción descentralizado para poder tomar en cuenta las diferentes características que tienen las empresas en cada región. La solución no es una sola para todo el país, son diferentes soluciones, pero lo importante es que lo den las personas que tienen el conocimiento.
Esas personas existen en la libertad, pero no están financiadas para apoyar. Tendrán sus propios negocios, son especialistas, expertos, hacen, digamos, trabajos para el sector privado, pero si el Estado lo contrata, sencillamente sí se puede, digamos, tener un apoyo descentralizado, que para mí es la palabra clave. Estimado señor Fernando Villarán, gracias por su respuesta. Congresista, adelante. Bueno, ingeniero Villarán, está, ¿no? Como no lo veo. Acá estoy. Sí, estoy. No se preocupe, ya me conecto. Ahora vamos a hacer unas preguntas. Hay bastante información que hemos recibido y les agradezco porque la inquietud de FREPAP, desde el año 90 que participa y por el fundador, el señor Ezequiel Antocusi Gamonal, dio mucha importancia a la pequeña y microempresa. Eso es de sus proyectos, que era el desarrollo del país. Y como ahí he escuchado a varios expositores, es cierto, el señor Ezequiel planteó que en cada región es una realidad distinta, le da la razón. Por eso FREPAP apunta a eso. Lo que voy a hacer unas preguntas a cada uno, lo que he escuchado, comenzando con el primero. ¿Cree usted, por qué cree que usted que el gobierno o los gobiernos de turnos no o hacen poco o maquillan, por decir así, supuestas ayudas a las pequeñas y microempresas? Y más ahora, ¿no? Que supuestamente dan dinero para reactivar, ¿por qué ese entrampamiento, ese, no sé si llamarle prejuicio o perjuicio a las pequeñas y microempresas? Porque no llegan. Y mayormente, ¿por qué el Estado siempre utiliza la banca privada, teniendo una banca, un Banco de la Nación, por ejemplo, y siempre dan que otros figuren, la banca figure los requisitos de accesibilidad a esos créditos? Ahí va mi pregunta. Y la segunda pregunta para usted mismo, ¿no? Ya a este gobierno, ¿cree usted que este gobierno no tiene una política de estrategia para combatir los efectos de la pandemia? Porque yo veo que, bueno, a mi punto de vista, cada solución que dan, otro problema más grave, cada vez es más grave. Y comenzando para la reactivación económica, nosotros lo entendemos así, porque siempre se beneficia a las grandes empresas en vez de a las micro y pequeñas que dan la mano de obra, hablando así en términos más sencillos, la ocupan ellos, la gran cantidad de mano de obra. Y el otro problema que escuché también es, usted habló de los datos oficiales, datos claros, datos que en los gobiernos no, ¿cómo se dejan llevar por datos que no son exactos? ¿Están manipulando la información o piensan que uno no lee? Como dice, he visto varias personas acá, admiro bastante su conocimiento en la materia, que está demostrando pues que la gente que entra, a pesar de ser grandes profesionales, están ya direccionados a no hacer caso. A eso se pregunta a usted. Y el otro, ahorita en este momento, le pregunto a usted, ¿cuál es el rol que debe tener el Estado para promover y fortalecer así a las micro y pequeñas empresas en este momento? Porque ya sabemos que los fondos no han llegado. Entonces, ¿cuál debe ser ese así, señor ingeniero? Esa es la pregunta. Ok, ok. Si quiere puedo responder ahora o después, cuando usted quiera. No, ya ahorita. Ya. Ahorita, en vivo y en caliente, como dice. Ok. Listo. Bueno, miren. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que son bastante de fondo. Yo concuerdo con el amigo Ezequiel, que ya no está con nosotros, pero sí lo he conocido porque ya yo también soy viejo y conozco la política peruana de hace mucho tiempo.
y también en algunos momentos está objetiva. Entonces, yo concuerdo con él de que este sector es absolutamente clave, es fundamental. Ya se han dado muchas cifras de que representa el 99% de todas las empresas, representa, digamos, el 80% del empleo, ¿no? Y contribuye con el PBI en el 40-50%. O sea, por todas las medidas es muy importante. Pero la gran pregunta es, como usted mismo lo ha mencionado, ¿por qué no se le da prioridad? ¿Por qué no se le da prioridad si es tan evidente que es la mayoría de las poblaciones? Y mi respuesta es de que, desgraciadamente, estamos dominados por una ideología, digamos, que pone por delante digamos, la teoría del desarrollo económico basado en las variables macroeconómicas, el crecimiento del PBI, ¿no? Eso es lo que repiten los presidentes, los ministros de economía, los congresistas, los periodistas, el crecimiento del PBI, crecimiento del PBI, ¿sí o no? Ese es el objetivo. No hablan de desarrollo sostenible, hablan de crecimiento del PBI, ¿correcto? Y el crecimiento del PBI, según ellos, según su manera de pensar, se logra mediante la inversión privada. También es otro rollo que escuchamos, hay que promover la inversión privada. Ellos son los que generan el empleo, generan todo, ¿no es cierto? Entonces, sí, se busca la inversión privada. Pero ¿quiénes son los que más invierten en el sector privado? Las grandes empresas, ¿no es cierto? Porque las grandes empresas son los que tienen más dinero, invierten más. Una inversión minera, usted sabe, son 5 mil millones de dólares. Una sola, ¿no es cierto? Un solo proyecto minero, ¿no es cierto? O un puerto o cualquier obra de una gran empresa, una gran fábrica, son miles de millones de dólares y dicen, ahí viene el crecimiento. Además, las grandes empresas son las que pagan impuestos, son la mayoría, son formales y son la mayor parte de los impuestos viene también de las grandes empresas, ¿no es cierto? Los grupos económicos. Entonces, ellos sacan su cuenta y dicen, ah, como si ellos son los responsables del crecimiento económico, responsables de los impuestos, responsables del presupuesto público, entonces hay que promover a los grandes. Los chiquitos no son muy importantes, los chiquitos en realidad no tienen mucho peso, ¿no es cierto? Esa es la forma de pensar. De alguna manera está basado en las cifras, porque claro, hemos visto que el PBI, digamos, todos los chicos, todos los informales, contribuyen solamente 18%. No es tanto, ¿no es cierto? Pero eso es si consideramos la variable PBI como la variable principal. Pero si consideramos lo principal, la gente, su necesidad y lo principal, la variable económica más importante, el empleo y buscar el pleno empleo, entonces la figura cambiaría completamente, ¿sí o no? O sea, si nuestro objetivo fuera pleno empleo, entonces, ¿dónde está la mayoría de empleados? En la micro y pequeña empresa, ahí está la mayoría. Hemos visto las cifras. Entonces, si mi objetivo es buscar el mejor empleo, porque en realidad, en la micro y pequeña empresas, ya están las personas empleadas. En la agricultura ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Están empleados, pero no tienen suficientes ingresos. Ahí viene la baja productividad. O sea, son en realidad, entran en una categoría que se dice subempleados, subempleo. No tienen suficientes ingresos. Tienen un empleo, pero no tienen suficientes ingresos para, digamos, el conductor de la empresa, para su familia y tampoco para sus trabajadores. Por eso se habla de que las microempresas a veces explotan a los trabajadores, ¿no es cierto? Hemos visto que tantos casos, ¿no es cierto? Que los dejan encerrados en container y se queman, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son malos, desgraciados, quieren pagar poco? No, porque no tienen suficiente tecnología ni conocimientos para hacer una empresa de alta productividad. Por ejemplo, en Japón o en cualquier país desarrollado, las micro y pequeñas empresas tienen alta productividad. Usted sabe, la empresa Toyota tiene 40 mil proveedores y subcontratistas que todos son micro y pequeñas empresas porque hacen pequeñas piecitas, ¿no es cierto? El motorcito eléctrico que va para levantar la ventana, la luna, la esto. O sea, la Toyota solo hace 25% del valor del auto. El 75% lo compran a 40 mil pequeñas y micro empresas japonesas. Pero
si el motorcito eléctrico, la manizuela o lo que sea, o el, digamos, el pistón, ¿no es cierto?, o la válvula, tiene mala calidad, ¿a quién le van a echar la culpa? Al proveedor, ¿no? Le van a echar la culpa a la Toyota, ¿no es cierto? Entonces la Toyota se preocupa de que, de que esa válvula sea perfecta. Entonces le manda a sus ingenieros a la pequeña empresa que produce esa pieza y tiene alta tecnología y gran conocimiento, ¿no es cierto? ¿Sucede algo parecido en los países como el nuestro? No, porque acá no hay industria, ¿no es cierto? No tenemos tantos proveedores y a las grandes empresas, las más grandes en el Perú, son ¿qué? Mineras, ¿no es cierto? Agrícolas, financieras, ellos no tienen muchos proveedores. Entonces, no se establece ese vínculo entre una gran empresa y la pequeña, que la gran empresa está preocupada por la productividad de la pequeña empresa. Entonces, ¿quién se debe preocupar por la productividad de las pequeñas y microempresas? El Estado. No hay otro. Por eso que yo he mencionado el caso de estas instituciones públicas, el Small Business Administration, SEBRAE en Brasil, Orca en Chile, pero hay cientos, porque está en Japón, está en Alemania, en Corea del Sur, cualquiera. Ustedes pueden buscar en la página web cuáles son. Allá le llaman Support to SME, Small and Medium Size Enterprise, SME, ¿no es cierto? El apoyo a la SME, así le llaman ellos, en, por lo menos en el área, ¿no es cierto? Y en el caso de Estados Unidos le llaman Small Business. Entonces, estos países sí se preocupan por el empleo. Acuérdense, yo soy hincha, en la política he tenido pues una evolución, porque he estado metido en la izquierda cuando era joven, en la UNI, etcétera, etcétera. Pero últimamente, el político mundial que más me gusta es Franklin Delano Roosevelt, el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Sí, me trabajo. Ese me encanta. ¿Por qué? Porque él, digamos, hizo, él fue el que resolvió la crisis de 1929. En 1929 fue la Gran Depresión, en ese momento entró como presidente Roosevelt, y ¿cuál fue su gran consigna? Pleno empleo, porque en ese momento había un desempleo amplio. ¿Quién fue el que hizo el creó empleo? El Estado. El Estado hizo grandes obras públicas, todas las supercarreteras en Estados Unidos se hicieron en esos años 30, desde ahí han quedado, ¿no es cierto? Y claro, la mejoran y en fin, le dan mantenimiento. Grandes hidroeléctricas, ¿no es cierto? Puertos, aeropuertos, etcétera, se hicieron con un Estado muy poderoso que generó empleo y ese empleo genera demanda para que el sector privado pueda crecer. Y de hecho creció, salió de la recesión, se convirtió en la primera potencia mundial, ganó la Segunda Guerra Mundial y le ganó la Guerra Fría a la Unión Soviética. O sea que eso fue producto de este señor. Entonces yo personalmente, ya para terminar, para no hacerle la respuesta, él puso como punto número uno de su agenda política el pleno empleo, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos, a diferencia de otros países, no acá, en Estados Unidos la variable macroeconómica que más se fija en todos es el empleo. ¿Cuánto desempleo hay? ¿No es cierto? Y miden a los presidentes y a los gobernadores regionales y a todos por su capacidad de generación de empleo. Por supuesto, no lo genera el Estado, porque el 80%, 70% del empleo lo genera el sector privado. Pero un buen gobierno genera las condiciones para que el sector privado pueda ser muy dinámico y generar mucho empleo. Entonces, esa sería, ¿no? Por eso es que, otra de las preguntas que usted me hizo, sobre cómo es que la gente instruida, ¿no es cierto?, digamos que viene de universidades, han hecho doctorados, etcétera, puede tener estas más cifras equivocadas, porque la ideología lo ciega. O sea, la ideología, la manera de pensar, yo me compro un rollo, un modelo, ¿no? Este modelo vigente, a ellos no les gusta que le llamen así, pero es la realidad, es el modelo neoliberal, ¿no es cierto? Ese es el modelo vigente. Y ese modelo privilegia el crecimiento del PBI, no el desarrollo sostenible, el crecimiento del PBI, la inversión privada, en los impuestos privados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, promueve las grandes empresas que son las que hacen las grandes inversiones. Según esa lógica de ellos,
al invertir las grandes empresas van a generar empleo y ahí va a chorrear al pueblo. Por eso se le llama la teoría del chorreo o del goteo. ¿Se acuerdan o no? ¿No es cierto? Eso también se ha discutido. Esa es su teoría, es su justificación. Pregunta, ¿se ha hecho realidad en estos 30 años que hemos aplicado este modelo desde 1990? ¿Se ha hecho realidad? No. O sea, lo que ha habido es una gran desigualdad. Los de arriba han crecido como 100 y los de abajo muy poquito o casi se han quedado en los mismos. Entonces las distancias entre los ricos y los pobres se han hecho mayores, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso es que yo, digamos, personalmente los felicito por el trabajo que están haciendo, porque ustedes trabajan con los sectores populares. Y lo que hay que hacer es ayudar a los sectores populares a que puedan salir por sus propios medios. Y por eso es la micro y el apoyo a la micro y pequeña empresa es fundamental. Lo que pasa es que no hemos tenido un apoyo masivo del Estado, y eso es lo que tenemos que buscar, un apoyo masivo hacia el futuro. Ojalá ustedes puedan convencer a la población para que esto sea así. Ojalá que puedan convencer a otros partidos para hacer una gran alianza, digamos, ¿no es cierto?, de una promoción del desarrollo de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Eso es lo que yo propuse, está en el PowerPoint que les presenté. Y la política de arriba hacia abajo es la diversificación productiva. ¿Se acuerda del plan que hizo el ministro Piero Ghezzi en el gobierno anterior? El gobierno de Humala tenía un plan de diversificación. O sea, quiere decir que no hay que apostar solamente por los sectores de primarios exportadores, sino a apostar por la industria, por la agricultura, los sectores que generan más empleo y que articulan a las empresas grandes con las empresas chiquitas, como el caso de Toyota. Entonces, la solución a la informalidad es hacer una política de abajo hacia arriba, apoyando a las micro y pequeñas empresas para que aumente su productividad, y de arriba hacia abajo, diversificando la producción de la economía formal para poder, entre los dos, aplastar la informalidad hasta que, como un sándwich, ya no haya, digamos, nada al medio, y ahí se resuelve el problema del país. No sé si he respondido a su pregunta, pero espero haberlo hecho. Y, bueno, creo que hay muchos, espero pues, que esto no sea la última, hay muchos temas que tratar, pero ya de antemano les vamos a todos los invitados haciendo ver pues, que el FREPA tiene esa política del año 90, lo ha planteado así por el fundador Ezequiel Tocuzzi Comunal, y hoy día el señor Ezequiel Jonás Tocuzzi Molina, en la misma línea del partido. Desarrollo, y creo que coincidieron muchos aspectos, tanto con el ingeniero, así también con el señor Rómulo, y con todos ustedes, hemos tomado nota, y la verdad vamos a hacer el esfuerzo, porque como ustedes saben, en FREPA somos 15, pero a veces se deciden muchas cosas por mayoría, y le daremos el esfuerzo de nosotros por ahí llevar a cabo esto. Creo que no hay preguntas más y daremos, pues, le agradezco de antemano darnos su tiempo valioso y sobre todo la información muy valiosa que todos tienen, y espero pues que esté hasta otra oportunidad, y como decía nuestro maestro Ezequiel, siempre a Dios por delante, la paz Dios con todos ustedes, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ya tienen ustedes mi PowerPoint, lo pueden distribuir como quieran, eso ya es propiedad pública, o sea que no hay problema. Estamos a todos los, y también voy a llamar personalmente a cada uno por la información, ya mi despacho lo ha anotado, y hay muchos datos que van a fundamentar los proyectos también que tenemos con respecto a las micro y pequeñas empresas. Muchísimas gracias, señor Marco Antonio, señor Félix, la señorita, todos, gracias, y será pues hasta otra oportunidad. Gracias, ingeniero. Hasta luego.